Hola, ¿cómo están? Yo soy Azul de Blue Coats y les doy la bienvenida a este nuevo video. El día de hoy les hice un study vlog. La verdad es que hoy no entrené, hoy me dediqué a hacer mis pendientes de la semana, así que les voy a enseñar un poquito de todo lo que hice. Aquí les estoy mostrando el desayuno que me preparé. Es un batido de proteína de chocolate y también unos panecitos con huevito y jitomate. Y pues aquí estoy armando una plantilla para las photocards de Army Beat Shop. La verdad es que esto me entretiene demasiado y me gusta demasiado porque es lo que les he dicho, o sea, como armo las plantillas de algo que me gusta y trabajo en algo que me gusta mucho, pues como que no se siente pesadito. Entonces aquí estoy organizándome en mi bullet journal. Todos los pendientes que tenía que hacer hoy eran de la escuela y también de la tiendita, porque este fin de semana hay un bazar, así que me tengo que preparar. Que bueno, para ese entonces el video ya estará publicado y el bazar ya habrá pasado, pero pues aquí les demuestro más o menos todo lo que hice. Antes de este video había ido a comprar algunas cositas de papelería, así que les voy a hacer un mini haul en este video. Lo primero que tengo es este soporte organizador para lápices, plumones, lo que ustedes quieran. Yo lo he visto muchísimo en Pinterest y la verdad es que ya quería uno. Y también stickers para decorar y este set de post-its que me gustó muchísimo. También compré estos. Uno es un paquete con diferentes hojitas de decoración para el bullet journal, para el K-pop journal, y el otro es un pegamento en cinta. Ya me hacía falta uno, así que se los recomiendo. El pegamento en cinta es lo más práctico. Esta tablita me encantó, es para escribir, para poner tus hojas y todo, pero es de BT21 y se ve súper linda. Y por último, este Funko Pop chiquitito, así el llaverito de Jin de Dynamite. También compré estas plumitas que son de Sanrio y son de gel de 0.5 milímetros. Les voy a estar diciendo qué tal en mis historias de Instagram. Más tarde me puse a hacer unos pendientes de la escuela. Tenía que estudiar para un examen, así que decidí adelantar un poquito eso. Y pues aquí estaba leyendo, subrayando, haciendo algunas anotaciones también. Últimamente siento que no me alcanza el tiempo para todo, por eso es que decidí darme este día para hacer todos los pendientes que tenía. Ahora que estoy entrenando más seguido, pues la verdad es que sí es más trabajo para organizarme.
Y pues ahorita, como vieron, estoy usando el método de Pomodoro. Pongo 30 minutos más o menos por cada tarea. Y por ejemplo, para lo de la escuela sí me dedico a hacerla pues más tiempo, casi casi una hora o así. Y ya en lo que descanso un poco o pues la verdad me aburro y quiero hacer otras cosas, pongo el cronómetro con 30 minutos, hago journal, hago otras cosas como bullet journal y ya después me pongo a hacer más tarea, a estudiar y así. Más tarde me preparé un snack, esto es helado de taro con plátano y uvas y estaba súper rico y aquí les enseño más o menos un poquito el desastre que tenía en mi escritorio, pero estaba muy a gusto trabajando, como ven ahí tenía mi ventilador, tenía todos los materiales que necesitaba y me puse a estudiar. Este es un método que tengo para los exámenes y se los quería compartir, así que básicamente se trata de grabar mi voz. Leyendo mis apuntes, en este caso, pues de seguridad social, estaba leyendo lo que había escrito, mis apuntes de clase y todo eso, y se quedaba todo en una nota de voz. Esto es muy práctico, más si lo haces con días de antelación, porque puedes ir escuchándolo como si fuera música en el transporte de camino a la escuela o a donde sea. Yo, por ejemplo, luego escuchaba hasta haciendo ejercicio o cuando me bañaba y así, como si fuera pues música. Entonces, es una buena forma de estudiar, yo la uso seguido y me funciona, así que se las comparto por si les sirve. Y aquí me ven, estuve grabando esto como una hora, todo lo de mis apuntes y así, pero lo logré y pues se quedó ahí como si fuera mi música. Ya después hice algunos apuntes, un poco de journal y me la pasé escuchando las notas que ya había grabado. Más tarde me puse a trabajar en unas etiquetas que tenía que hacer para unas velitas y inicié este K-drama que se llama Hometown Cha Cha Cha. Está en Netflix por si lo quieren ver. Me lo recomendó mucho mi mamá y mi hermana porque ellas ya lo terminaron. Y para los que son fan de los C-dramas y de los K-dramas, pueden dejar en los comentarios sus favoritos de Netflix para que los podamos ver. Después de terminar esas etiquetas, me bajé al gimnasio y estuve corriendo un poco y también hice una rutina de abdomen muy rápida. Y regresando del gimnasio, hice una tarea que me faltaba de unas cláusulas para un contrato, así que ahí me ven haciendo mis cláusulas. La verdad es que estaba escuchando esta cancioncita que es del soundtrack de Belle, está en Netflix, es una película de anime y la verdad está bonita. O sea, no ha sido mi favorita porque mi favorita de todo el mundo es Your Name. Esa película, neta, si no la han visto, está muy muy bonita. Y pues, o sea, también me llamó la atención Belle, pero neta, o sea, el soundtrack es lo mejor de la película. Me encantaron las canciones, de verdad. Y listo, ahora sí les dejo unos clips en ASMR. Estuve escribiendo un buen rato en la computadora, así que decidí grabarles con el micrófono y todo. Espero que lo disfruten. Este tipo de videos me gustan mucho porque son muy tranquilos, así que espero que a ustedes también les haya gustado.